Hombre, los oyentes también se suben al tren de la tarde. ¿Aló? ¿Quién habla? Hola, habla Lisa. Analisa. Analisa, ¿cómo te va? Hola, Jota, bien, ¿y tú? Pues nos alegra mucho saludarte, muy bien. Y mejorando. Ah, bueno. Oye, Jota, es que tú sabes que yo llamo para ver si me puedes ayudar a estudiar una tarea. No, pero no la cambiaron de colegio. Pero a ver, déjela, la niña. Trepador. Échenle perro a él o a mí. Es que el que me va a ayudar es Jota. Sí. Y es una tarea sobre alimentos saludables que me pusieron en la escuela. Eso es lo porque, mío. Porque es que yo quiero que me ayude sea Jota, porque Jota, tú eres mi Buda de la buena suerte para el estudio. Eso, muy bien. Porque cada que estudio contigo me va muy bien. Eso. Bueno, entonces tú ya sabes, me haces preguntas sobre alimentos saludables y yo te respondo rápido. Está bien, Analisa. Preguntas sobre alimentos saludables. A ver, empecemos por... ¿Qué es una comida balanceada? Y danos un ejemplo. Una comida balanceada es la comida que uno se come en un columpio, como por ejemplo un chococono. Eso, ¿cómo se llaman los alimentos que producen sobrepeso? Los alimentos que producen sobrepeso se llaman alimentos deliciosos. Vea. A ver, ¿para qué sirven las lentejas? Las lentejas sirven para manejar un taxi cuando vas a viajar. ¿Para qué sirven los granos? Los granos sirven para dos cosas. Uno, cicatrizar las heridas. Dos, para uno entretenerse quitando la costra. Uy, no, pero a ver, Analisa, ¿qué es la pirámide de los alimentos? La pirámide de los alimentos es con lo que tumbaban a la gente antes de que se inventaran el dinero. Ah, ¿y para qué sirve el anón? El anón sirve para conseguir puesto de secretaria en la presidencia de Uruguay. Ese se lo enseñaron hoy. A ver, ¿a qué familia pertenece la coliflor? La coliflor pertenece a la familia de doña Coliflor y sus dos maridos. Ah, muy bien. Sí. Oye, Jota, ¿cómo me diste para la lección de alimentos saludables? Hay que afinar algunas cositas, pero vas muy bien. Sí. Ay, bueno, Jota, entonces yo después te vuelvo a llamar porque en este momento voy a hacer otra llamada al presidente Santos y le voy a preguntar cuáles son las propiedades de la mermelada. Buena pregunta, sí, hay que hacérsela a él porque yo no me la sé. Bueno. Sí. Bueno, Jota. Bueno, chao, Analisa. Pórtate bien. Bueno.